¿Qué pedo, racita? Nos despertamos con una nueva actualización y oh my god, qué actualización. Es de esas actualizaciones rompejuegos. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar así de buenas a primeras. Aquí se agregaron un par de cosas en la granja. La verdad no he entrado a las granjas de otras personas, así que de esto ni idea de qué sea. Pero en efecto tenemos nueva heroína, nueva waifu. Ahí está, de buenas a primeras. Para los que les gustan grandotas, ¿sí? Tenemos a la nueva waifu vaquera, que tiene por debajo de su ropa unos arneses de BDSM. Tú sabes, güey, acá... Bueno, los que entienden, entienden. Tenemos la primera cosa interesante que nos da este personaje es esto. El daño de ataque normal. Es su bono de equipo. Más 70%. Esta madre... yo al principio creí que se refería al tipo de ataque básico. Elemental, del elemento básico, ¿verdad? Pero cuando bajas te das cuenta que es de tipo tierra este personaje. Entonces no puede tener esto de estar cambiando. Y además los bonos de equipo elementales van de 50%. Así que el daño de ataque normal, yo espero que se refiera a los autoataques, ¿sí? Que si disparas, que si pegas con espada, no importa si es de lejos o de cerca, son autoataques en general. Esto va a beneficiar a héroes que dependen de eso, como MK99, ya ves que te dispara de lejos y dispara lento, ¿verdad? Entonces va a tener 70% más de daño ese disparo de MK99. Yo creo que MK99 va a ser uno de los personajes que se van a ver muy beneficiados por esto. ¿Qué otros personajes podríamos estar hablando que se beneficien de los autoataques? Pues personajes como Bari, por ejemplo, que pega unos guantazos potentes pero muy lentos. Yo creo que se vería beneficiado también. Podrían verse beneficiados también los personajes que pegan muy seguido, ¿verdad? O sea, disparan rápido, pero sus ataques no duelen mucho. Como por ejemplo la caballera futura, ¿verdad? Que dispara muy rápido, pa, pero pega como así, güey, como si te estuvieran haciendo así. Los golpes. Entonces con esto ya va a poder pegar un poquito más fuerte. Eso podría beneficiarlos. Ahora, que si vaya a cambiar el meta o no vaya a cambiar el meta, yo no sé. En Coliseo el meta de daño de habilidad está demasiado asentado. Está muy, muy bien puesto. Pero que podemos combinar un poquito de esto con el daño de habilidad y Craig, yo creo que sí. ¿Por qué está muy roto el daño de habilidad? Básicamente por el artefacto de la princesita que te da una reducción ahí de daño. Y por la habilidad de Craig de redirigir todos los ataques hacia él cuando está con buena salud, ¿verdad? Entonces yo no sé si pueda cambiar esto, pero sí que podremos ver combinaciones interesantes. Tal vez podremos ver una combinación así de estos autoataques potenciados con el daño de habilidad. Tal vez podremos ver, digamos, MK99, Rosetta, Craig y Bari, por ejemplo, ¿no? Que Bari te da daño de habilidad y Craig te beneficia con esto, y todos estos personajes se benefician de los autoataques potentes, ¿verdad? Puede ser una opción. Puedes tener tal vez en lugar de Bari a la caballera futura, podría ser otra opción, ¿verdad? No sé, ya veremos hacia dónde se dirige el meta cuando tengamos al personaje en vivo. Vi esta cosa y dije, nada más falta que este personaje reduzca defensas. Y no reduce defensas, pero sí que tiene cosas interesantes. Primero, solo va a usar pistola y accesorios. Su ataque normal, pues ya sabes, va a ser a distancia. Pero tiene aquí un rodar y disparar. ¿Sí? Rodar y disparar hace movimientos evasivos y supongo que aquí dice abierto al enemigo más lejano. O sea, yo supongo que enfoca o dispara al enemigo más lejano. Esto es bueno. Los personajes que tienen inteligencias artificiales que enfocan a los más lejanos son pocos. Está Rue, está Zoe, Beth,
Bueno, ve la de antes, porque ahorita ya enfoca directamente a los tiradores, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto, tener siempre una inteligencia artificial más desarrollada que los demás, te da ciertas ventajas. Que los demás, me refiero a los otros personajes, que nada más se acercan y empiezan a ten, 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 y empiezan ahí a repartir hostias, ¿verdad? Su habilidad de 5 estrellas, recarga aumenta el daño 20% y la defensa de rodar y disparar aumenta en 20%. Con su arma, pues obviamente va a tener cosas mejores. Vamos a seguir viendo. Se agregan las voces japonesas y las ilustraciones japonesas de MK2. ¿Qué más? El modo cooperativo comienza una temporada nueva. Aquí está, todos vienen desde un mismo lado. Ya habíamos tenido este mapa. Se agregó este nuevo casquito. No sé cuándo va a ser. Supongo que este casquito va a ser de los morados acá potentes, ¿no? Todas estas nuevas cosas. Ya no está traducido aquí. ¿De qué me estás hablando? Nada más se tradujo hasta aquí. Vamos a intentar traducir. Ahí estamos. Ahí está. Seguimos, seguimos. Se agregó el nivel superior de cooperativo. El nivel de mayor dificultad campeón se agregó al cooperativo de defensa pringiga. Y ingresar al nivel campeón debes completar 8 desafíos de Challenger. Ok, el nivel campeón no se puede emparejar rápidamente. Y solo se puede acceder ingresando un código o invitando a un amigo. Perfecto, para que no haya troles. Esto me gusta. No hay recompensa por nivel campeón. También me encanta eso. Me encanta. Mira, cuando pones contenido intenso, hardcore, yo creo que está mal que excluyas a los jugadores que no son hardcore. Entonces, como en el en los retos de temporada, es contenido hardcore, pero sin embargo te dan premios y hay gente que simplemente tú no vas a poder tener estos premios. Eso no me gusta en un juego. Pero bueno, aquí se agrega contenido difícil, excelente. No hay premios, es nada más para que puedas probar, para que si tú tienes el ego grandote, ¿verdad? Vayas y entres al nivel campeón. Aquí va a aparecer, ¿verdad? Y no te va a dar ni gemas extra, ni te va a dar medallas extra, nada. Nada más, ahí está. El botín, se agregó botín maldito en el nivel exclusivo superior. La etapa de nivel de campeón procede de la misma manera que la etapa de nivel inferior. Pero al final de cada ola se selecciona un botín, además de un botín maldito, además de un botín normal. Se agregan 16 elementos de botín maldito. Proporcionar ayudas para limpiar. Si el botín normal existente proporcionaba opciones para ayudar a limpiar, el botín maldito, por el contrario, proporciona opciones que interfieren con la limpieza. El botín maldito siempre aparece como un paquete con el botín normal. Al final de cada ola puedes pasar el escenario seleccionando uno de los tres paquetes. Ok, te viene, no puedes elegir de que quiero esta maldición y este otro, no. Vienen en paquetitos. Si quieres el ladrillo, vas a tener que agarrar los tacones del diablo, ¿verdad? Me parece bien. Ahora, no creo que esté tan difícil, No creo que esté tan difícil si lo único que cambia es que te dan maldiciones. No creo que se vaya a poner tan hardcore. Se agregó un filtro para el poder de ataque de propiedad. Puedes verificar las 6 tarjetas de aumento de poder de ataque de atributo al seleccionar el poder de atributo. Ok, esto yo sí que no sé si en un directo lo chequé. Estaba buscando la tarjeta. Yo compré la de tierra. La otra todavía no la compré. ¿Verdad? Te da 7% de ataque de tierra y se la pongo a Kamael, ¿verdad? Y la estaba buscando y dije, oye, no hay filtro para esta cosa. No, tienes que irte a todas y le das hasta abajo y ahí está. Pero ahora que ponen filtro, maravilloso. Ahora lo que me llama la atención es las 6 tarjetas de aumento. ¿Cuáles? Si yo nada más conozco que hay 2, ¿cuáles 6? ¿De qué me estás hablando, perro? Si yo nada más sé que hay estas 2, pero bueno, ya veremos si es qué pasa con eso. La granja, se agregó la pequeña Beth con el trofeo de temporada número 2. Estamos en huelga. No pienses en esto, Iván. No pienses en esto. Estamos en huelga. Pesca. Se cambia para que no puedas tener más arroces en la olla misteriosa cuando pasas de 1000 arroces.
los tryhard haciendo de las suyas, ¿verdad? Logros de temporada. Se agregan más 14 misiones más de logros de temporada. 14 misiones son un chingo, ¿no? O sea, la vez pasada también nos dieron 14. O sea, se agregan el doble de las que hay, ¿no? Son demasiadas, no sé. Mejoras en el Team Deathmatch. Los movimientos de los héroes mostraban de manera anormal en ciertas situaciones. Yo no juego ese pedo. Se cambia el icono por el que estaba antes, ¿verdad? Se agregó una nueva colección que es, bueno, el arma de esta mona, de Rosetta. Super traje de animadora. Esto había un fanart que era Mairel en traje de animadora. Yo me acuerdo, lo recuerdo muy bien, lo tengo aquí grabado en la cabeza. ¿Cómo se ve este traje? Te lo voy a dejar en la miniatura, ¿sí? Para que puedas proceder a hacer tu tarea, ¿verdad? Yo sé que lo quieres para hacer tu tarea. También, si entras al Discord, lo voy a dejar ahí para que puedas hacer tu tarea. Vamos a ver. Tenemos nuevos paquetes. Esto no interesa mucho. Todos son por dinero real. Pero sí que esto sí interesa. El tercer paso del World Pass, World Clear Pass, que es este, que estaba dividido en dos secciones. La primera sección te daba a la princesa futura. La segunda sección podías obtener el arma de la princesa futura. Aquí en la tercera sección hay muchas cosas interesantes. Primero, en lo gratuito te van a dar una estatua de la valentía nivel 30, así. Por la cabeza de madres cuestan un chorro sacar esas cosas, güey. Pero, ¿qué es lo que... yo veo este paquete y qué es lo que creo que quieren hacer los desarrolladores? Que juegues la exploración. Porque no hay gente que esté jugando esa madre. Entonces, ¿cómo se juega eso? Con una estatua de la valentía y con Claudio. Y aquí te lo dan, ve a jugar, ya, pasa los mundos que te faltan de exploración, porque nadie los pasa, todos los ignoran, ve, ándale, haz lo tuyo, ya, eso es lo que estoy viendo. En el pase gratuito te dan nivel 30, si supieras lo que cuesta levelear una de estas a nivel 30, y un martillo verde, gratis, está bien, eso está bien. Ahora, si tú pagas, te van a dar 60 controladores de invocación, te van a dar una piedra de reseteo, te van a dar a Claudio y su arma. Con esto, si tú pagas este paquete, la exploración facilita. Ahora, viene aquí un más. ¿Qué? Oye, Iván, pero dinos, ¿qué significa ese pedo? Ahí te va. Aquí viene. Cuando pagas, ¿sí? Aquí viene 60 controladores de convocatoria, que es este primer paso. Después viene una piedra de reinicio aquí de héroe, que es este tercer paso. Entonces, lo que viene aquí en medio forzosamente es lo que ponen ahí como un simbolito de más. Dice, puedes obtener uno de los bienes de nivel 30 de 5 estrellas a continuación utilizando el boleto de selección de bienes. O sea, cualquiera que tú quieras. Puedes agarrar la nave invasora, estatua de piedra de sacrificio, o sea, a los muertitos petrificados, la máquina expendedora, la alcancía, figura de la princesa, modelo de plástico de Ogma, camiseta de bruja de hielo, cojín de ratón de Nari, cojín de carita sonriente. Cualquiera de estos tú lo vas a decir, quiero este nivel 30 de 5, y lo escoges y ya, lo vas a tener. Eso está muy potente. El banner de invocaciones va a estar Rosetta, va a estar Miss Chrome, Arabella y Orca, ¿ok? De todos estos, ¿cuáles interesa? Pues Rosetta, la nueva waifu, ¿verdad? Se va a poner una hoja de ruta. Ok, espérate. Ok, en esta actualización vamos a cambiar el por 2. El por 2 va a estar ahora en las mazmorras de moneda y las mazmorras de piedra de evolución.
Para obtener más información, consulta. Ok. Las mazmorras de moneda, o sea, solo la de oro. Y de piedras de evolución. Ok, piedras de evolución, esto me sirve porque ahorita me quedan como 8 héroes que me faltan por llegar al máximo. Entonces, creo que me lo voy a gastar todo ahí. La incursión de gremio, perfecto. ¿Qué más tenemos? Pase de guardián con Yuse. A nadie le interesa, ¿verdad? Aquí están los trajecitos. Nada más está esta roseta con salida de la ducha, ¿verdad? Y la nueva arma. Y hasta aquí la actualización. Es una actualización cargadita que viene con muchas cosas nuevas. Ya, Checheza, si al final decides hacerte venir al lado oscuro y pagar en el juego, vas a tener a Claudio y a su arma de forma completamente gratis, sin necesidad de invocar 1,000,000 de veces ni nada. Yo solo eso te digo, Checheza. Un saludo para todos. Espero el video les haya sido de ayuda. Bye bye.